Me parece muy importante en el día de hoy que la fiesta está siendo tan atacada y necesita tanta defensa. Yo sinceramente creo que nuestra mejor arma es la cultura, que los toros son cultura, la tauromaquia es cultura, y eso es lo que tenemos que sacar esta arma y hacer que nuestra voz se oye. También agradezco mucho que estoy aquí por Silvia Caramaya, que agradezco mucho que ella pensó en mí, que me invitó. Voy a hablar del cine taurino en Hollywood primero, y luego Silvia y yo íbamos a hacer, bueno, una especie de mano a mano, un coloquio, a lo mejor con otros personajes, sobre la mujer, el papel de la mujer en el cine taurino, y me ha dejado sola ante el peligro. Pero bueno, voy a empezar ahora y a ver cómo voy. En mi libro fue muy interesante lo de esta mañana, cuando Manuel Grosso dijo lo de qué es cine taurino. Yo empiezo estas charlas siempre diciendo que he contabilizado unos 600 obras cinematográficas, entre largometrajes, cortos, dibujos animados, documentales. Y entonces me hizo un poco pensar un poco cuando yo dijo, ¿qué es cine taurino? Y la respuesta yo creo que me lo dio un gran director de cine norteamericano, de quien voy a hablar más adelante, Bud Baedeker, que hizo, entre otras películas, Santos el Magnífico, con Anthony Quinn. Él dijo, ha hecho 4 películas de toros, hablaré de ellos, y él dijo, no se trata de hacer una buena película de toros, se trata de hacer una buena película y que trata el tema taurino. Y entonces, de esas 600 películas de las cuales hablo, a lo mejor hay unas escenas aisladas, pero es que el mundo del toro representa muchas cosas. Yo creo que lo estamos viendo también en las películas que han elegido, que son estupendas, que vemos que comunica un mensaje de afición o vocación, heroísmo, romanticismo, miedo, pero dramático. Creo que tiene muchos matices y eso se emplea en las películas para mostrar, para transmitir un mensaje. Voy a empezar primero con los toros en Hollywood. Ustedes saben que... que los hermanos Lumière, Luis y Auguste Lumière, presentaron su nuevo evento en París el 28 de diciembre de 1896 y proyectaron unos cortos metrajes que duraron como minuto y medio sobre la vida cotidiana de Francia. A mí me sorprendió mucho que este nuevo invento, que efectivamente los hermanos Lumière no tenían mucha confianza en su futuro, he leído, se presentó después en Madrid, 4 o 5 meses después, precisamente el 14 de mayo de 1897, en el Hotel Moscú, cerca de la Puerta del Sol. Y ahí, entre otras películas que había filmado el operador Alexandre Promio, fue varias de toros, sobre todo Madrid, Arribe de Toreros, ¿no? La llegada de los toreros a la antigua plaza de Fuente de Berro. Y creo que ustedes saben que era la segunda de las 3 plazas. La primera era la Puerta de Alcalá, luego Fuente de Berro o Felipe II, Avenida Felipe II hoy en día, y el tercero Las Ventas, de las plazas monumentales grandes. Pero después tampoco tardó mucho en llegar, bueno, la primera película de cine taurino que hemos visto fue... Bueno, no. Fue Sangre y Arena, de Vicente Blasco Ibáñez,
que el mismo Vicente, que está aquí marcado con el X, que está vestido de blanco, dirigió la película con Ricardo de Baños en 1916. Pero luego, y voy un poco más para atrás, más o menos por esa época también, Charlie Chaplin hizo una película muda, Carmen, sobre Carmen. Carmen ha sido a lo mejor el tema que más películas se han hecho en más países. Carmen, basado en la historia de Bizet, con la música de Mary May, pues se ha prestado a, por ejemplo, Charlie Chaplin. También Cecil B. DeMille, si se acuerda de Cecil B. DeMille, él también hizo su propia versión de Carmen. En Hollywood, por esa época también, los grandes cómicos pues hacían también, se interesaban mucho por el mundo del toro. Aquí, por ejemplo, Eddie Cantor, era muy famoso, hizo el chico de España. Un chico que llega a España y se encuentra ya vestido de torero y toreando. ¿Se acuerda del Gordo y el Flaco? Pues también hicieron su propia versión. Y esto no sé cómo se dice en The Three Stooges en español, pero ellos también hizo una película muy famosa, What's the Matador, que es el matador. No sé si lo ve bien, pero son tres cómicos muy famosos. Después del Sangre y Arena de Ricardo de Baños, se hicieron tres películas más, tres versiones más en los Estados Unidos, y los primeros dos con mucho éxito. Esto, Blood and Sand, que es la traducción de Fred Niblo, 1922, fue protagonizado por Rudolfo Valentino. A mí me... este es muy importante porque esta película lanzó la carrera realmente de Valentino y además personificó, protagonizó el prototipo de lo que llamaban por esa época en los Estados Unidos The Latin Lover. Aquí tenemos otra imagen de Rodolfo Valentino. Me ha saltado un poco el orden de las diapositivas, lo siento. Lo que había dicho antes de Carmen era la película que más, más versiones realmente se ha hecho, Carmen, la de Triana. Esto precisamente fue filmado en Alemania. No tenía toros, aunque el argumento sí igual, con su romance con el torero y con el teniente de francés, pero como se filmó en Alemania, pues no había ganado Bravo. Y aquí tengo otro de Francesco Rosi, que luego hablaremos de él porque hizo esa gran película El momento de la verdad. Yo quería citar, bueno, quería situarnos un poco en que a partir de 1927 es cuando se presentó la primera versión sonora de una película, cantante de jazz, The Jazz Singer, en los Estados Unidos, y entonces empezaron a hacer otras versiones de las clásicas películas que se habían hecho mudas. Lo mismo en España, pero en España tardaban mucho más en que cogiera auge el cine sonoro, porque obviamente era más caro filmar una versión hablada y luego proyectarlo en los cines. Citamos aquí una clásica película que vive en México. En la versión en inglés se llamaba Thunder, Trueno sobre México, del cineasta ruso Sergei Eisenstein. Después del éxito que él tuvo con la película Potemkin, él viajó a Hollywood porque fue invitado por los estudios Paramount. Pero al no llegar a entenderse con los ejecutivos y animado por el escritor de izquierdas, Upton Sinclair, se trasladó a México para dedicar varios meses a filmar una especie de documental de viaje sobre el país. En compañía de su compatriota Grigori Alexandrov,
Eisenstein recorrió el país y filmó en varias ciudades. Le apasionó el ambiente dramático y trágico de México que iba descubriendo, que incluía, por supuesto, la corrida de toros. Pero antes de poder montar sus 50 horas de filmación y más de 60.000 metros de negativo, y a falta de dinero y apoyo de su benefactor, Upton St. Clair, Eisenstein tuvo que abandonar el proyecto. Intentó volver a Hollywood para recuperar el material que había filmado, pero problemas burocráticos y políticos, como era más bien si se pone comunista, le impidieron obtener el correspondiente visado para entrar en el país. No tuvo más remedio que volver a su Rusia natal. St. Clair había prometido enviarle la película para que pudiera hacer el montaje, pero no llegó a cumplir dicha promesa. Sin embargo, el excelente trabajo de Eisenstein fue aprovechado para una serie de documentales y como material de archivo para diversas películas. Así, el novelista y el resto de sus inversores podían recuperar un poco de su dinero. Años después, milagrosamente se descubrió la película completa en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y fue precisamente el ayudante de Eisenstein, Alexandrov, el encargado de hacer un montaje final basado en las notas del director, un montaje que duró 225 minutos. Si yo hablo de esa película, que se componía de un prólogo y un epílogo, y 5 capítulos, es porque tenía un capítulo muy importante sobre los toros, dedicado a la fiesta brava y sobre todo a David Lisiaga, que era un torero mexicano de una dinastía muy importante, y su picador Baronita, que era un personaje muy especial. Las escenas en el ruedo, aparte de primero filmaba los dos vistiéndose, Lisiaga despidiendo de su madre y rezando ante la Virgen de Guadalupe, y luego filmaba muchas escenas en las plazas, sobre todo de Mérida, Yucatán, donde captó imágenes del público, un toro saltando la barrera, caballos sin peto y diversos momentos de festejo. En el año 1941, película que tuvimos, yo creo que el gusto de ver el otro día, creo que le habrán gustado. Esa película me parece un producto extraordinario de Hollywood. Fue producido por Daryl Zanuck, el famoso productor, dirigido por Rubén Mamoulian, un ruso, y protagonizado por el elenco de artistas legendarios: Tyrone Power, Linda Darnell, Rita Hayworth, Anthony Quinn, que había hecho como 9 películas de toros, J. Carroll Nash, John Carradine, among others. También me parecía la madre Narivo, una gran actriz. Bud Baedeker, de quien voy a hablar, que dado la definición de una buena película de toros, fue el asesor técnico y taurino de la película y brillante director años más tarde, y me habló mucho de esta película. Tuvo una lujosa puesta en escena, aunque no siempre correcta y auténtica, pero dejó una importante huella en la historia de Hollywood. El diestro mexicano, Fermín Espinosa Amiguita, realizó las escenas en el ruedo que la Fox aprovecharía como archivo taurino para otras películas. Lo que dije que muchas películas de lo que cito aquí tienen esas escenas aisladas, pero basado en lo que han filmado, sobre todo en México, y por los grandes diestros del momento. Es importante resaltar que una película de esta magnitud, en relación con medios y intérpretes estelares, ejerció una notable influencia en el público norteamericano, despertando curiosidad, interés y hasta admiración para la fiesta brava. El diálogo de la película, la fotografía, el vestuario y la música eran muy cuidados, y hay que destacar que los trajes de luces los hizo la popular sastra de toreros Natividad de Frutos, o sea, la maestra Nati, la madre de la actual maestra Nati,
y la abuela de Enrique Vera, que también me parece que tiene otra sastrería aquí en Sevilla. Esta versión presenta interesantes y originales matices, como por ejemplo cuando Gallardo logra debutar en Madrid y las críticas no son buenas, y como no sabe leer, hace que un amigo se las lee y esto no se atreve a decirle la verdad, tergiversando para que parezca halagadoras. Lo que sí, lo vimos el otro día, pero lo que sí me ha gustado eran los comentarios. O sea que el texto: soy el hombre más ignorante del mundo, menos en relación con los toros. Y cuando empieza a triunfar y hizo ese comentario, cuando me he visto, siempre tengo un sabor a óxido en la boca. Yo estoy traduciendo un poco porque yo, el otro día fue la primera vez que vi la versión en español, porque siempre lo he visto en inglés, lo han echado muchas veces en los Estados Unidos. Y noté ciertas diferencias, no sé, a lo mejor recortes sin mucha importancia. Entonces dice, cuando me he visto, siempre tengo un sabor a óxido en la boca. Óxido, sorry. Es el sabor de la muerte, pero en cuanto piso la arena, desaparece. Me parecen comentarios muy sensibles para una película de Hollywood. Conocen muy bien la historia. Esa frase de Carmen también me gustó cuando se enfrenta a Doña Sol y dice: usted habla muchos idiomas y ha tenido muchos hombres. Yo solo hablo un idioma y tengo un hombre. Cuando va a rezar y dice en la capilla ante la imagen de Jesús de gran poder y declara: la Virgen es solo una mujer y una mujer poco puede hacer. Ahora rezo a un hombre, a Jesús de gran poder. También me parece una frase muy, muy impactante. Obviamente la película peca de teatralismo y de la influencia de Hollywood. Como por ejemplo, no sé si se han fijado ustedes en lo del palco de las viudas. Que eso era absurdo. Esas cuatro mujeres allí, vestidas de negro, tan patéticas. Primero, en esa época, obviamente, las mujeres ni siquiera iban a ver a sus maridos torear, no ahora, pero menos si fueran viudas, ¿no? Pero me lo explicó Baedeker, que era una invención de Mamoulian, porque él lo que quería era tener el contraste entre los colores vivos de la fiesta con la negra tragedia subyacente. También él quería ganar el Oscar para la mejor fotografía y efectivamente lo hizo, ¿no? Aquí, por ejemplo, esa escena cuando se está vistiendo encima de un escenario, pues poco real, ¿no? Y cuando se ciñe la faja, es que terminó con una faja enorme, exagerado, con una tripa allí. Y eso también era una cosa de Mamoulian, que Baedeker me dijo que intentó discutir con él que no se puede hacer eso, que no es real, pero no había manera de cambiarlo. Pero desde luego la fotografía, la escenografía era una preciosidad. Siempre lamento un poco que la literatura española no está más rica en novelas dedicadas al tema taurino, como Sangre y Arena, Curito de la Cruz, El Niño de las Monjas, que se han prestado. Curito de la Cruz, con Pepín Martín Vázquez, es un fantástica película porque da la oportunidad de ver torear este gran torero. Yo pienso que si hubiera habido más obras dedicadas al mundo del toro en español, se hubieran hecho más películas en general en España y en inglés, en los Estados Unidos o en el mundo angloparlante. No se puede hablar de toros y de los Estados Unidos sin nombrar al escritor estadounidense Ernest Hemingway.
ganador del Premio Nobel de Literatura en 1954. Todos saben, era gran amante de la fiesta desde que la descubrió de joven durante sus andanzas por Europa. Escribía sobre ella en tres de sus obras: la novela The Sun Also Rises, El Sol Sale, y que también se conoce como Fiesta, eso lo publicó en 1926, el ensayo Muerte en la Tarde en 1932 y otro ensayo, El Verano Sangriento, en 1960, publicado en la revista Life sobre la rivalidad entre Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez. Yo creo que la gratitud que los aficionados debemos a Hemingway corresponde realmente al hecho de que fue realmente el primer escritor que introdujo los toros al mundo angloparlante en 1926. Aquí tenemos esta gran película que también hizo mucho para que en los Estados Unidos se apreciara y entendiera la fiesta. Otra vez, los mejores actores de la época: Tyrone Power, Ava Gardner, Errol Flynn, Eddie Albert, Mel Ferrer, Juliette Greco y Robert Evans. Esas son imágenes del libro de prensa de esta película. Todos conocen un poco la historia, dirigida por Henry King y producido por Daryl Zanuck de la Fox. Se trata del amor imposible entre el periodista Jake Barnes, Tyrone Power, que se ha quedado impotente a raíz de una herida de guerra, y Lady Brett Ashley, Ava Gardner, una devora hombres que él conoció cuando trabajaba de enfermera en el hospital militar donde él estaba internado. Barnes va todos los años a pescar en los Pirineos y después a Pamplona para disfrutar de las fiestas de San Fermín. Lady Brett y un grupo de americanos expatriotas que viven en París y que pertenecen a la llamada generación perdida deciden acompañarle a Pamplona. Lady Brett se encapricha del joven torero protagonizado por Robert Evans, que creo que casi no hizo ninguna película más, pero se convirtió en un ejecutivo del Paramount. La película hizo muchísimo para popularizar Pamplona y sus fiestas, tal vez demasiado. Aunque se sabe que ni el director ni ninguno de los actores se desplazaron a España para el rodaje. Se incluyeron muchas escenas típicas de los Sanfermines, como los encierros, corridas, el jolgorio general derrochado por la calle y las celebraciones de la céntrica Plaza del Castillo. Hasta recrearon el mítico Café Iruña en los estudios californianos, pero se nota en mucho momento que se filmaron en México. Tal vez el acierto de la ambientación se debe a que el guión lo escribió un gran aficionado a los toros, el británico Peter Viertel, crítico de teatro y autor de la novela Love Lies Bleeding, que se traduce un poco como El amor desangra, sobre un romance con un torero que está herido grave. Viertel estaba casado con otra excelente aficionada, la actriz Deborah Kerr. ¿Se acuerda que entre sus muchas películas me parece que era en Espartaco también, Luis, ¿no? Y el matrimonio solía pasar largas temporadas porque en Marbella. Hemingway basó el personaje del joven torero en Cayetano Ordóñez, niño de La Palma, padre de Antonio Ordóñez. Luego entablaría gran amistad con Ordóñez y Luis Miguel Dominguín cuando escribía el Verano Sangriento, pero profundizó a lo largo de los años mucho más relación con el primero, porque Dominguín se mostró consentía menos a Hemingway y se mostró más altivo con el escritor, mientras que Ordóñez era mucho más abierto a las excentricidades de Hemingway. Aquí es otro gran aficionado cinematográfico, Orson Welles,
cuyas cenizas están enterradas en el pozo de la finca del recreo de San Cayetano de Ronda, que pertenece a la familia de O'Donoghue. Yo sinceramente creo que Wells era un aficionado más entendido que Hemingway, en parte porque pudo pasar mucho más tiempo en España yendo a las corridas. Emprendió un gran proyecto, It's All True, Todo es Verdad, un documental que no llegó a buen fin por razones económicas, como muchos grandes proyectos, y muchos grandes proyectos un poco atrevidos porque trataba el tema taurino en los Estados Unidos. Pero dejó un buen reportaje sobre una corrida de toros celebrado en Las Ventas, cuando dirigió y presentó una miniserie para la televisión británica, perdón, Around the World, Alrededor del Mundo con Orson Welles. Dicha serie incluye la visita al barrio de artistas de Saint-Jean-de-Pré en París para conocer a Juliet Greco y Jean Cocteau, al típico barrio londinense de Chelsea, y luego en España fue a una corrida de toros en compañía del crítico de teatro y gran aficionado Kenneth Tynan. Y Kenneth Tynan también ha escrito un libro muy interesante en inglés que se llama Bull Fever, Fiebre Taurino, o Fiebre de Toros. Wells visitó España por primera vez con apenas 17 años y se instaló en el barrio de Triana. Dicen que le impactó tanto a la tauromaquia que intentó torear como becerista por la zona, sobre todo por Carmona y el Jarafe, y que usó el apodo de El Americano. No estoy muy seguro de esto porque también dicen que otro gran escritor norteamericano que ha publicado 10 libros sobre toros en inglés, Barnaby Conrad, el más famoso de sus libros era Matador. Él también era, Barnaby Conrad estaba destinado al consulado aquí en Sevilla, y es donde descubrió el mundo del toro y se hizo aficionado práctico. Y también he oído que él quería usar el nombre y el apodo del americano. Su película Matador, que era una novela sobre la vida y muerte de Manolete, estaba durante mucho tiempo en manos de los estudios Columbia en Hollywood, que quería hacer una película sobre esta novela, pero al final no llegaron a un acuerdo y Barnaby murió. También quería, referente a Orson Welles, decir que rodó otra película que se llama Don Quijote de Orson Welles, y que por mera afición del director, el caballero andante apareció en Pamplona durante los Sanfermines con su fiel escudero Sancho. También les llevó a los dos personajes a otras manifestaciones culturales españoles como moros y cristianos de Alicante y la Semana Santa. Wells murió sin terminar esa película, Don Quijote, pero siguiendo las indicaciones que dejó Wells, un famoso cineasta español, Jesús Franco, pudo terminar la película, terminar el montaje de la película en 1985. El actor que había contratado Orson Welles era Misha Auer, que interpretó a Don Quijote, y otro gran actor, también ruso, de origen ruso, Akim Tamirov, hizo lo de Sancho Panza. Hay muchas imágenes en los archivos de Nodo, tanto de Wells, que era asiduo de la Feria de Sevilla y de Ronda, como de otros ilustres aficionados, como el doctor Alexander Hemingway, Ava Gardner, que aparece tanto en el tendido como toneando mano a mano en la finca La Virgen de Luis Miguel Dominguín, Grace Kelly, Deborah Kerr, Gary Cooper y muchos más. Obviamente, bueno, Nodo, Noticiario Cinematográfica Español, que era una institución gubernamental que dominaba el sector informativo durante las épocas de Franco, pues la verdad es que hizo un gran servicio a la fiesta, porque entre inauguraciones de puentes, presas y pantanos,
es que siempre salían imágenes de las corridas más importantes que se celebraba en la semana. Y Iguada, mucha película, no solamente de los famosos que iban a los toros entonces, sino muchos de los grandes toreros del pasado toreando. O sea que tiene la Filmoteca Nacional tiene ese gran tesoro de película. Aquí. Esto es Peter Vietel y Deborah Kerr. Aquí están en Pamplona. No sé por qué se me salta aquí el orden. Bueno, quería hablar un poco de Mario Cabré, que todos ustedes saben que nació en Barcelona. Y quería hacer la mención de la película Pandora y el holandés errante de Albert Lewin. Yo creo que, bueno, en esta película es cuando actuó con James Mason y se enamoró de Ava Gardner. Ava Gardner dijo en sus memorias, escribió, que aunque Mario Cabré hizo de una de sus amantes en la película, algo que aspiraba en la vida real, ella realmente, el gran amor de su vida era Luis Miguel Dominguín y decía que lamentaba mucho no haberse casado con él y dejando vía libre a Lucía Bosé para que lo hiciera. Cabré, en sus memorias, espero que no le estoy mareando, Cabré en sus memorias dijo que hubo unos días cuando él rodaba una película por la mañana y un domingo toreaba por la tarde en el Monumental de Barcelona, y luego actuaba en un teatro de paralelo por la noche. Y aquí se habla, cuando se habla de Hollywood y toros, hay un nombre que destaca con letras de oro, Bud Bedeker. Yo tuve la suerte de ser amiga suya y me concedió una fantástica entrevista con gran interés solo 3 meses antes de su muerte de cáncer. Aún hablo de la gran pasión que sentía por los toros, que pudo casar en 4 ocasiones con el otro gran amor de su vida, que era el cine. Bedeker, como he dicho antes, irrumpió en el cine como asesor taurino en la película Blood and Sand de Mamoulian, y luego hizo 3 películas más: El torero y la dama, basado en un argumento que él hizo esta película con Republic Films con la ayuda de su amigo John Wayne, y la cinta es autobiográfica. Cuenta la historia del americano Chuck Reagan, que lo interpretó Robert Stack, que se hizo famoso en la serie televisiva Los Intocables. Que este joven norteamericano, Robert Stack, se queda impresionado durante una visita a México por la fiesta y decide hacerse torero. La gran figura del toreo, Manuel Estrada, que lo interpreta Gilbert Roland, se ofrece a ayudar en la vida real. Se ofrece a ayudarle y enseñarle cómo torear. En la vida real, el que le enseñó a Bedeker cómo torear fue el gran torero Lorenzo Garza, conocido Lorenzo Garza, Garza el Magnífico. Roland nació en Ciudad Juárez, México. Tuvo una carrera muy importante en Hollywood. Pero su verdadero nombre era Luis Antonio Damaso Alonso. Curiosamente, Roland era hijo del torero español nacido en Palencia, Francisco Alonso Paquiro. Katy Jurado, esposa de Roland en la película, hace también un papel muy importante. Como acostumbraba a hacer esta gran actriz nacida en Guadalajara, México. Esto fue su primera película filmada en un estudio de Hollywood y le sirvió para el trampolín para una importante carrera en el cine de habla inglesa. Después de la película,
Robert Stack, el actor de Los Intocables, le gustaba tanto los toros que seguía haciendo sus pinitos en el ruedo como aficionado práctico. Pero tal vez mejor que esa película fue Santos el Magnífico. Esta película, en vez de con la productora de John Wayne, lo hizo con Fox. Butterker también ideó el argumento y dirigió la película rodeándose de destacados profesionales. Charles Lang, que escribió el guion, Eric von Stroheim, ayudante de dirección, el francés Lucien Ballard, notable director de fotografía, y el diestro Carlos Aruza como asesor técnico. En esta película, el famoso torero Luis Santos, Anthony Quinn, huye justo antes de participar en una corrida en la que tiene que otorgar la alternativa a una joven promesa. La razón no es el propio miedo, como todos piensan, sino una preocupación por el chico, una extraña reacción que se aclara al final de la película. Vive un romance con una guapa norteamericana, Maureen O'Hara, que también hizo muchas películas con John Wayne, que termina por comprender el torero, su secreto y la fiesta. Resulta que el chico a quien tiene que dar la alternativa es un hijo suyo y no quería que fuera torero. También participaron Richard Denning, Lola Albright y un elenco importante de toreros mexicanos. Esto fue la primera vez, la importancia también, no solamente lanzó Butterker, Katy Jurado, la mexicana, sino Anthony Quinn. Eso fue la primera vez, aunque Quinn ha hecho muchas películas y muchos de toro, que él protagonizó un papel como galán, como el estrella y como galán. Pero la obra maestra... La obra maestra prima de Bud Bereker fue Aruza, diestro al que le unía una gran amistad. Empleó 13 años de su vida y luchó mucho para conseguir el dinero para rodarla. Invirtió $250,000 de sus propios ahorros y le costó una estancia en una cárcel mexicana y el quebranto de su matrimonio y de su salud. Pero no obstante, seguía diciendo que era su proyecto predilecto. Me dijo él, lo volvería a hacer, por supuesto, pero de otra manera. Aruza fue un sueño muy caro, porque no solo gasté todo lo que tenía en el banco, sino que hay que pensar también en lo que dejé de ganar. Cuando dejas de hacer películas durante 7 años, a $1,000,000 por película, has perdido mucho dinero, por no hablar de las frustraciones, angustias y sufrimientos que pasé. Dijo de Carlos Aruza, Bereker, era como un chiquillo, pero no le perdono el hecho de que no me ayudara económicamente con la película, porque me arruiné varias veces durante su rodaje, 7 años. Por entonces había entablado también una gran amistad con Luis Miguel Dominguín, decía Bud, a quien aprecié mucho. Tenía que haber hecho la película sobre Luis Miguel en vez de Aruza, porque él sí que me habría apoyado y habría financiado el proyecto. Además, hablaba inglés perfectamente, mientras que Carlos lo chapurreaba y con un acento y un vocabulario muy suyo. Durante el rodaje de Aruza ocurrió lo peor que le puede pasar a un director, la muerte del protagonista. Aruza murió en un accidente de coche. Afortunadamente, solo le quedaba por filmar unas escenas en la Plaza México y una fiesta en el rancho. Y esta es una de las imágenes que yo creo que va a salir en más fotos, pero no sé por qué se me vaya el orden de las diapositivas. Aquí dice con su esposo, ya muerto, María Ruza interpretaba su papel con Bud de espaldas, como si fuera su marido. Las críticas de Aruza fueron excelentes. El cronista del New York Times escribió, Aruza de Bud Bereker debe ser considerada como uno de los mejores ejemplos de realización del cine clásico.
Berger afirmó: hice la película en blanco y negro por miedo al color, porque igual los profanos se asustaran si viera la sangre. Y a ver si puedo encontrar. Nope. Bueno, cuando aparecen las otras fotos, pues aparecerá. Ah, lo siento, duendes de PowerPoint. Butker había nacido en el seno de una familia adinerada. Asistió a los mejores colegios privados y su pasión entonces era el fútbol americano. Pero como dijo, y me lo dijo en español, el hombre propone y Dios dispone, en un partido importante salió lesionado tan gravemente que los médicos le dijeron que no podía volver a jugar el fútbol. Y él dijo que cuando tienes 18 años y eres un running back, delantero. Y eres un delantero, pero de fútbol americano. Para el mejor equipo universitario de los Estados Unidos, y oyes estas palabras, te quieres morir. Entonces sus padres le animaron a que tomara un año sabático de sus estudios y que viajara por el mundo y así olvidarse de su pequeña tragedia personal. Pero luego volvió a incorporarse a su segundo año de la universidad. Pero Bud no llegó a ver más mundo que la Ciudad de México. Vio torear a Lorenzo Garza en la Plaza del Toreo y dijo: hasta entonces, yo lo que realmente me entusiasmaba era el atletismo y los 100 metros lisos, más que ningún otro deporte, porque el corredor está totalmente solo. Si pierdes la carrera, no puedes culpar a nadie más que a ti mismo. No hay otros 10 hombres a tu lado para ayudarte a marcar el gol. Te sientes absolutamente solo, tanto en el atletismo como en los toros. Y eso lo entendí de inmediato en la fila 10 de la Plaza del Toreo. Butker no triunfó en los ruedos, pero en el cine sí. Él había ido a un colegio, Culver Military Academy, que casualmente, curiosamente, Francisco Rivero Ordóñez estudió allí en esta misma academia militar cuando su madre quería quizás la idea de ser torero. Entonces su compañero en el colegio fue el hijo de Hal Roach, que era el director de la película Sangre y Arena, que no es director sino productor, y así pudo entrar allí como asesor técnico y taurino. Dijo que no le contrató Mamoulian porque sabía torear, porque era aficionado práctico, simplemente porque hablaba español e inglés. En cuanto descubrió el mundo del cine, supo que allí se encontraba su definitivo destino. Le pregunto, la verdad es que mi entrevista con Berica para mí sirvió como, era como un manual para entender el mundo del cine, y tenía él que haber escrito un libro para futuros cineastas. Le preguntaron si sabía bailar un paso doble y le encargaron a dirigir esa escena. Y él dijo que fue su debut como director. Y aunque el rodaje de esas escenas que se veía ahí en la película, durante solo 2 días, la experiencia le enseñó además una buena lección. Hay que descubrir lo que los actores saben hacer y aprovecharlo. Aseguró cuando le pregunté si hubiera cambiado algo en esa mítica película de Mamoulian, me dijo que era imposible, que no aceptaba ninguna de sus sugerencias. Pero al final su propósito, el propósito de Mamoulian, era ganar el Oscar. Afirmaba que para que una película tuviera éxito, el director tenía que ser omnipotente y a la vez convertirse en médico, abogado, padre, confesor, íntimo amigo y psicólogo de sus grandes estrellas. Dijo, hay que hacer todo lo que haga falta para asegurar que las cámaras sigan rodando cada día. Perdón. Cuando los estudiantes de las escuelas de cine le pedían consejos, siempre explicaba: lo más importante es que el director sepa lo que hace.
debe saber todo lo que hay que saber sobre el tema para que si alguien le pregunta algo, siempre tenga la respuesta adecuada. Yo rechacé, dijo él, dirigir la primera película de Bruce Lee porque no sabía nada de artes marciales. Si me hubieran dado 6 meses para aprender Kung Fu, sí lo habría hecho. Yo siempre quise hacer una buena película en la que tuviera confianza. Si eso no era el caso, prefería no trabajar. Los altos ejecutivos de los estudios te dicen, nadie notará que no dominas el tema, pero cuando te equivocas, todos lo notan. Contó una anécdota de un director neoyorquino que estaba rodando su primer western y quería una impresionante escena inicial. 40 especialistas tenían que salir corriendo del salón, del bar, saltar sobre sus caballos y cabalgar a toda prisa hacia el bosque. El director gritó, ¡acción! Y todos los hombres corrieron hacia sus caballos y salieron a galope del pueblo. Y el director, irritadísimo, gritó de nuevo, ¡corten, corten! ¿Pero qué os pasa? ¿Qué es posible que hayáis subido todos por el mismo lado del caballo? Eso es lo que hay que aguantar, dice, cuando hay alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Entre diversas apreciaciones observaba, la cosa más importante para un director es conseguir el control artístico sobre su película, y eso no suele ocurrir hoy en día, ni entonces, ni estoy hablando de hace 10 años, ni ahora. Los directores reciben $4 millones, y añadió él, a menudo 3 más de lo que merecen, pero el actor recibe 20, así que tú no le puedes decir a la estrella lo que debe y no debe hacer. Luego añadió otro consejo en tono más jocoso, que es un poco peligroso decirlo hoy en día, pero lo dijo él. Entonces, una cosa que tampoco hay que hacer bajo ningún pretexto es acostarse con tu protagonista femenina hasta el último día del rodaje. Lo he hecho en más de una ocasión y de hecho se casó con Deborah Padgett, una actriz muy guapa, como muchos otros directores. Y los resultados han sido desastrosos porque se termina con 2 directores en el plató en vez de 1. Hablar con Bud Bedeker es repasar la historia del cine, empezando por John Wayne, con quien tenía una relación amor-odio. Discutieron mucho, pero hizo sus mejores películas, The Bullfighter and the Lady, El Torero y la Dama, y Seven Men from Now, una película de oeste clásica, con él y su productora Republic Films. Decía él, yo tenía que haber sido el director de la película Comanchero que protagonizó Wayne, pero lo rechacé porque sabía que al segundo día de rodaje el director sería él. Pero aseguró que John Wayne era aficionado a los toros y que se jactaba de ser un experto en el tema, pero realmente no sabía tanto. Retaba por Bedeker, bajó al ruedo para torear una vaquilla en una ganadería de Durango, México. Se dice que el duque, como le llamaban, se atrevió a hacer semejante proeza tras beber un par de botellas de whisky. La pequeña vaquilla le dio un revolcón de buenas a primera y esos 2 metros de hombre terminaban volando por el aire. Bud bajó al ruedo después, toreó con éxito y allí mismo Wayne consintió a financiar su película The Bullfighter and the Lady. Pero a partir de entonces se limitó a contemplar los toros desde la barrera. Bedeker me dijo, en esa época de grandes películas de Hollywood, de la imagen de la fiesta de que los toreros eran héroes, se veía en... si querías ver las grandes estrellas de Hollywood, bajabas a Tijuana porque ahí estaban todos en la Plaza de Toros, en la barrera, viendo las corridas. Hablaba de John Wayne, de Gary Cooper, de Rita Hayworth, de Deborah Kerr. Y ahora verán hasta James Dean. James Dean dijo que si no triunfara como actor, que iba a ir a México para hacerse torero. Aquí tenemos otros ejemplos de películas
otra vez le digo esto, que estas pequeñas escenas que no vienen a realmente, no son importantes a la película, sí da un poco de noto de romanticismo, simpatía. Estos son películas musicales. Estas fotos me lo proporcionó el cirujano jefe de la Plaza de Toros de Barcelona, Enrique Sierra, que hizo una gran investigación sobre todas las películas de internacionales, pero sobre todo de Hollywood. Aquí, esto es My Fair Lady, con Rex Harrison y Audrey Hepburn. Y no sé si se recuerda la canción The Rain in Spain Falls Main, We on the Plain. Well, empezaban un poco a torear. Aquí no es una película, no es una foto muy buena, es un fotograma sacado de este gran reportaje documental de 2 horas que hizo el doctor Sierra, gran cirujano, pero también apasionado de cine, con Fred Astaire, que está haciendo un farol. Bueno, aquí tenemos Gene Kelly, que no se quedaba atrás. Y esta, no sé si reconoce la película, Breakfast at Tiffany's, y tienen las banderillas en la mano. Esto es José Luis Villalonga, que es una de sus pequeñas incursiones en el cine. Y luego también es que, bueno, quería hablar, me salto un poco de lo que quería hablar, el orden. Espero que sean pacientes conmigo. Hoy en día están hablando mucho de Ferdinand. La película que mi querido amigo Antonio Lorca, el gran periodista taurino, va a hablar mañana. La primera película que hizo, el dibujo animado que hizo Walt Disney, era simpático, todo el mundo conoce la historia, no quiero pisar algo de Antonio, pero recientemente han publicado algo de que Walt Disney le gustaban los toros, le gustaban los animales, pero son dibujos animados, tienen que ser graciosos. Entonces, por ejemplo, aquí Bugs Bunny en un atrevido desplante. Esto también me lo proporcionó Enrique Sierra. Mickey Mouse también sabía torear. La Pantera Rosa en Puerta Gaiola. O sea que en esa época la gente, Hollywood no tenía miedo. No consideraba el tema del toro algo intocable, sino una cosa mágica. Y también he encontrado esto, que es mucho más reciente. Luego, por supuesto, con la Sociedad Protectora de Animales exagerando un poco todo el tema, pues ya el mundo del cine, Hollywood, las grandes estrellas, ya tienen miedo de que se identifica. Yo creo que la única solución que tenemos nosotros es que se conozca más nuestro mundo del toro. Es importante hablar de Cantinflas. Esto es de la película La Vuelta al Mundo en 80 días. Todos conocen, bueno, era un gran aficionado a los toros, era ganadero. Y aquí está en la película con Luis Miguel Dominguín, toreando en Chinchón, siempre aprovechaba incluir escenas toreando si podía. Por ejemplo, yo me acuerdo de la película El Padrecito, y aquí colocando un paraviolín tipo Fandi. Iba a hacer más películas en Hollywood, pero murió Mike Todd, que es en accidente de avión, que es el que produjo la película de alrededor de La Vuelta al Mundo en 80 días, que en el fondo tardaron 180 días en filmarlo. Pero sí llegó a hacer otra película más, Cantinflas, que es la película Pepe, que él produjo con su propia, propia productora, Posa Films, aunque se trata más bien de un caballo que trajo de México a Hollywood. Incluyó también, buscó la manera de poder torear en esta película también.
Eso es una película un poco Fiesta Brava de Richard Thorpe con Esther Williams. El trama de esta historia, que voy a hablar un poco más tarde cuando hablo de la mujer, ella era la famosa sirena de Hollywood, hacía todas las películas y Richard Thorpe tuvo la idea de sacarla de la piscina y ponerla a torear. Esta es una película muy importante, El Bravo, que se han comentado un poco de ello esta mañana, de Irving Harper. Ofrece más trasfondo e interés que el mero argumento en sí. Trata del joven Leonardo, que había criado con cariño a Gitano desde que nació hasta convertirse en un toro cinqueño. Leonardo quiere salvar a su amigo del destino de morir en la plaza, demostrando que el animal, siendo bravo, es también noble y que en el mismo ruedo es capaz de reconocer al niño y recordar el cariño compartido. Dirigido por Irving Harper y producido por Frank King con el apoyo de la RKO, se basó en el guión de Robert Rich, seudónimo del famoso Dalton Trumbo, uno de los 10 guionistas de Hollywood víctimas de la caza de brujas llevadas a cabo en los años 50 por el senador McCarthy y dirigido hacia los miembros más socialmente comprometidos de la industria cinematográfica. Dalton Trumbo también escribió el guión para la inolvidable película de Espartaco que protagonizó Kirk Douglas, que lo recordó recientemente en la entrega de los Golden Globes, Catherine Zeta-Jones, su nuera. Pero también este Dalton Trumbo hizo otras películas de la talla de Éxodo o Vacaciones en Roma, que se acuerda Gregory Peck y Audrey Hepburn, o sea que palabras mayores. Esos valientes miembros de la industria cinematográfica fueron condenados por negarse a declarar y sobre todo delatar ante la comisión del senador McCarthy a quienes habían tenido alguna relación con el Partido Comunista. Sobre todo delatar, que es muy importante. Estos guionistas eran los mejores de Hollywood y pudieron seguir muchas veces trabajando bajo nombres falsos, aunque por razones obvias los actores y directores acechados de semejante manera por McCarthy no tuvieron la misma suerte, obviamente. Un inciso, eso es el tema que trató una película muy buena dirigida por George Clooney, Good Night and Good Luck. Buenas noches y buena suerte sobre esta caza de brujas. The Brave One, el Bravo, obtuvo el Oscar para el mejor guión, pero nadie se atrevió a subir al escenario para recoger tan deseado premio. Sin embargo, Trumbo recibió su reconocimiento póstumo en la ceremonia de 1993. Aquí aparece el gran actor James Dean, que tenía que haber aparecido antes. Y aquí, cuando él hizo la audición, quería entrar en el famoso Actor Studio, estudio de actores en Nueva York, leyó un extracto de la novela de Barnaby Conrad que dije Matador y fue tan apasionado en su entrega al mundo del toro. Aquí tiene detrás un capote que pertenecía al torero norteamericano Sidney Franklin y aquí hay otro dibujo que había hecho James Dean sobre una corrida que había visto en Tijuana. Es un misterio que mis fotos es que no se quedan en orden, pero no entiendo esto, pero quería haber dicho otra cosa sobre The Brave One as well. Quería dejar constancia de lo que podía haber sido una gran película, Manolete, del francés Abogance, que lamentablemente no llegó a buen fin,
con Manolete en 1945 por problemas económicos. Yo siempre he encontrado que a veces las mejores películas de toros lo han hecho extranjeros. Y yo creo un poco porque lo ven con ojos, digamos, frescos, nuevos, vírgenes, captan el impresionante espectáculo y no siguen caminos trillados. Es una pena que esta película, que solamente se grabaron 15 minutos, no han podido terminar. Decía lo mismo de Carlos Velo, que no era extranjero, sino un español, como se habían dicho esta mañana, un profesor de biología que se tuvo que exiliarse en México y no sabía nada de toros, pero incluso hasta el punto que dijeron que Procuna iba a empezar una escena toreando por Verónicas. Y él dijo, ¿Verónicas? ¿Esos qué son? Lo que pasa es que Velo supo hacer una película sobre los sentimientos y el miedo del torero, como han visto esta mañana. Y eso refleja una sensibilidad que no hace falta, que sabe mucho, digo, que se ha entendido que mejor tener una mirada fresca. Velo logró meter al espectador en la piel del torero que se levanta en la mañana de la corrida con su primer pensamiento para el aire, el gran y silencioso enemigo del torero. Procuna reconoce que el torero, es una frase interesante, tiene tres enemigos, el toro, por un lado, el público, pero también el mismo torero. Cuando muere Manolete en Linares, lamenta una semana antes de antes te insultaban y te tiraban almohadillas al ruedo. Ahora echan flores al paso de tu féretro y te atormentan la pregunta si un toro ha matado al más grande, ¿qué no me pasará a mí? Procuna sufrió una gravísima conada cuya herida cicatrizaba, pero el dolor y el miedo todavía no. Deja de torear una temporada, como han visto, dedicaba tiempo a la familia, a viajar, a jugar al golf, pero se da cuenta que tiene que volver a los ruedos. Y cuando llega ese día, hace la gran faena con Polvorito de la ganadería Zacatepec, triunfa plenamente y aquí llega a casa, abraza a su mujer, pero ya está pensando, ¿y el domingo qué pasará? Pienso que es una pena que Luis Buñuel, íntimo amigo de Carlos Velo y también exiliado en México, pues no llegó a tomar interés en el mundo del toro. Otro extranjero, director extranjero, Francesco Rossi, hizo también esta gran película, El momento de la verdad, con Miguelín. Y esta película, Tarde de toros, me encanta. Que también han hablado de ello, del húngaro Ladislao Vajda. Es una película fantástica, no me resisto de verlo cada vez que lo echen por la televisión. Me parece una película muy completa. También los actores están muy bien en la película, hasta Domingo Ortega. Algo que siempre he notado, que cuando los actores, con algunas excepciones, en sus películas siempre han, digo, los toreros siempre en las películas que han protagonizado han actuado muy bien, y yo pienso que eso es en parte porque están acostumbrados a disimular el miedo y actuar en el ruedo, que es mucho más difícil que delante de las cámaras. Y lo que se dijeron esta mañana también, eso es otra gran película de Vajda, que en vez de siempre me parecía Tarde de toros como una película tipo superproducción de Hollywood. La película Mi tío Jacinto en blanco y negro es un encanto de película con Pablito Calvo, que hizo Mazlino, pan y vino, y es la historia muy tierna
filmado esta en blanco y negro y muy sencillo, sobre un niño que se queda huérfano y al cuidado de su tío, pero en el fondo el tío es un desastre, todavía quiere ser torero, aunque es muy mayor, y realmente él está al cuidado de su tío sobrino, Pablo Calvo. Y aquí la ves que le contratan por error para torear en las ventas y no tiene dinero y consigue en el rastro que le prestan un traje, pero tiene que coger un metro para ir a las ventas. Eso es tip, y eso es tip de típico, ¿no? Y aquí llegamos a la cuarta versión de la clásica Sangre y Arena, que vería la luz en 1989 bajo la dirección de Javier Elorrieta, como coproducción española y estadounidense. Pero el resultado final dejó mucho que desear. Protagonizaron los norteamericanos Chris Rydell y Sharon Stone, junto a los españoles Ana Torrent y Guillermo Montesinos. La presencia de Stone dio un giro un poco desafortunado y equivocado al largometraje, más bien hacia lo erótico. Y no estaba bien hecho ni realmente cuidaban los detalles. Pero Stone se redimió muchos años después porque al rodar esta película le permitió descubrir la fiesta e hizo una gran defensa de la tauromaquia. Invitado al programa, no sé si lo han visto ustedes, hay una cosa que te quiero decir. Cuando le preguntó el presentador Jorge Javier Vázquez, el mismo de Sálvame Deluxe, lo que más le gustaba de España, ella le contestó sin titubear: los toros. Con enorme asombro y disgusto, Vázquez, un acérrimo antitaurino que no esperaba semejante respuesta, intentó disuadir a la protagonista de Sangre y Arena e instinto básico de su postura. ¿Cómo puede gustarte los toros? Es tan cruel, tan sangriento. Pero ella se mantuvo firme y contestó: a mí me encantan los toros, son parte importante de la cultura y de la historia del país. Es la poesía de España. Y esa frase me encantó. Esta película que vamos a ver luego también es genial, El mono sabio, del puertorriqueño Ray Rivas, y lo recomiendo mucho porque es otra mirada al mundo del toro, pero muy de verdad. Aquí, por casualidad, pillé a estos tres fenómenos en el tendido. Agustín, que viene mañana, Curro y Viggo Mortensen, ¿no? Viene mañana Agustín Díaz Llanes. Saben ustedes que, bueno, yo estoy esperando, que siempre lo digo, que haga una película de toros, y me dijo que es muy difícil porque el toro no obedecerá las órdenes del director, por un lado, y dijo por otro que si Curro está filmando un pasillo en las ventas y Curro está ahí, dice, si no va a torear, sino simplemente vamos a rodarle haciendo el pasillo, no va a poner el mismo cara de miedo si iba de verdad. Pero yo creo que Agustín ya está pensándolo. Sin embargo, me dijo que siempre incluye algún guiño taurino. Su primera película, Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto, pues Victoria Abril es la mujer de un torero que ha quedado tetrapléjico en coma después de una acogida. Y esta foto, que este Sin Noticias de Dios, Agustín me dijo que siempre incluía una referencia taurina. Y entonces en esto Sin Noticias de Dios es una foto, y a propósito de esta foto, las dos actrices, Victoria Abril y era Penélope Cruz, me parece, ¿no? ¿Quién era la otra? Luego tengo, bueno. ¿Quién era? Victoria Abril y Penélope Cruz, ¿no? Entonces le están mirando y decían,
Mira, y decían, nada es lo que parece, mira que Manolete sonríe. Y Agustín me explicó que el origen, y esto es su padre, aquí al lado, Michelin, ¿no? Porque su padre fue un importantísimo banderillero. Dice, la razón por qué Manolete está riendo y los demás es porque dicen, mira allí en el tendido, hay una mujer, se ve la pantorrilla porque se ha levantado la falda. Entonces están sonriendo. Pues, y ahora vengo a Manolete. Los aficionados ingenuos como yo pensábamos que tal vez Manolete, del holandés Menno Meyers, podría servir como una buena baza para promocionar la fiesta. Pero lamentable no fue así. Hubo mucha dificultad en estrenarlo, pero yo tuve la suerte de visionar una copia inédita en las mismas oficinas de Goga Films del productor Andrés Vicente Gómez. Entendemos que difícilmente se puede hacer una película de toros para un público internacional, pero una película con ambiente taurino puede dar a conocer la belleza, el colorido, la emoción, el drama y el fastuoso rito del espectáculo a un espectro mucho más amplio de públicos, que creo que nos hace mucha falta, que nos entiendan y que entienda la fiesta. Pero que decía, bueno, lo que dije antes, no quiero hacer una buena película de toros, sino una buena película que trata del tema taurino. Meyers descubrió la figura de Manolete en 1989 cuando trabajaba en el guión de Indiana Jones y la última cruzada de Steven Spielberg. Pensaba que sería divertido que Indiana tuviera que hacer autostop desde Marruecos a España tras perder todo su dinero jugando en un casino de Casablanca, y que le recogiera un coche de cuadrillas, un Buick antiguo con el equipaje y el botico colocados en la vaca. Al final, esta escena no encajó en la trama, pero tras leer varios libros taurinos, Meyers se quedó fascinado por el mundillo y por la trágica imagen del diestro cordobés. Aunque no tuvo gran éxito como director, más notables son sus laureles como guionista. Trabajaba para los monstruos de Hollywood como Steven Spielberg y George Lucas, El color púrpura, Indiana Jones y la última cruzada, El imperio del sol, etc. También trabajó en la versión inglesa de Mono Loco de Fernando Trueba, y gracias a esta colaboración llegó a conocer al productor Andrés Vicente Gómez en París, quien le animó para seguir adelante con el proyecto. Luego, habrá lamentado mucho Gómez porque terminó con la quebranto de su Lola Films. Cuando Meyers pudo por fin contar con Adrian Brody y Penelope Cruz, pensó que tenía garantizado el éxito de la película. Él tenía las ideas claras sobre lo que quería contar desde el principio. Una historia de amor sobre un hombre enamorado de la mujer, de la muerte, y conoce a una mujer enamorada de la vida. Ella intenta seducirle para que abandone su baile con la muerte, que es una parte íntegra de su propia identidad y de su gloria. Por eso surge el gran conflicto que lo convierte en una relación de alta tensión. Tal vez se describe mejor como un triángulo amoroso entre un hombre, una mujer y la sombra de la muerte. Sobre papel casi vale, pero no en la realidad. Contaba con una hábil fotografía, unos efectos especiales, un importante respeto para los atuendos, coches, extras, atrezos de la época, que yo creo que era muy importante, escenografía y tecnología de última hora. Unos primerísimos actores y bastante inversión, pero resultó surrealista, confusa, molesta, chocante, exagerada y excesiva. Bueno, en mi opinión. Cayetano Rivero Ordóñez hizo un breve cameo coqueteando con Lupe en la barrera. Las escenas que el actor rodó delante de los toros resultaban bastante convincentes gracias a la última tecnología, y el doblaje del matador sevillano Agustín de Espartinas, que me explicó que le ponían, no me acuerdo cómo se llama el proceso, pero ponían unas marcas en su cara para luego
poner la cara de Adrien Brody suplantando en el montaje. Se confirmó en Alcoy, que representaba mejor, me dijo el productor, el viejo Madrid, y también Linares, y también en Carmona, Sevilla, Sevilla, Sanlúcar, Jerez, Cádiz, Córdoba y partes de Madrid. Aunque no ha habido notables aportaciones al tema taurino últimamente, quería decir que sí se han hecho muchos documentales en los Estados Unidos, muchos sobre los archifamosos fiestas de Pamplona. Y tuve la suerte de trabajar con la cadena norteamericana CBS en un primer reportaje sobre la fiesta para el programa 60 Minutos, que es una especie de informe semanal de allí, titulado The Family Business, el negocio familiar. Ese reportaje que hicimos protagonizó Francisco Rivero Ordóñez. Tuvo tal éxito que años después hicimos otro que se llama Blood Brothers, Hermanos de Sangre, esta vez con ambos hermanos, Francisco y Cayetano, que tuvo mayor éxito aún. Lo menciono un poco porque no es solamente el cine en general, es que si sepamos presentar la fiesta, tiene su acogida muy favorable en los Estados Unidos. De hecho, además, los programas de que hacen reportajes sobre deportes, sobre viajes, siempre están interesados en el mundo del toro, porque es algo diferente. Pero se acercan con un poco de miedo y siempre estoy yo o la gente que colabora con ellos en el dilema de que si no les ayude, porque piensan que no lo van a entender o lo van a hacer algo mal, no les ayudes. Pero si les ayudes, tienes la esperanza que a lo mejor pueden comprender la fiesta cuando se adentran en ello y hacer una cosa tan bonita como Hermanos de Sangre, Blood Brothers, que hicieron con los hermanos Rivero Ordóñez. Y para terminar, quedaron lo de Manolete en el tintero. Esto es filmado en Alcoy. Realmente Echanove y Santiago Segura hicieron un muy buen papel en esta película. Entonces, para terminar, siempre he creído, y lo he repetido muchas veces, que la fiesta de los toros es un espectáculo tan rico en todo: color, valor, dramatismo, belleza plástica, y ofrece un enorme abanico de matices que se presta a infinidad de temas. Me gustaría pensar que cuanto más gente tome contacto con nuestra fiesta nacional, como ha sido mi caso, la misma va a dejar de ser precisamente esa nacional para convertirse en un espectáculo más internacional, que trasciende a todas las fronteras, como debe ser el caso con cualquier arte, y así podremos asegurar su futuro, que hoy en día, desgraciadamente, corre serio peligro. Difícil nunca quiere decir imposible. De eso hablo en mi último libro que acabo de publicar, Mujer y Tauromaquia, Desafíos y Logros, de la editorial catalana Bella Terra. Así que referencias de género en el cine taurino hasta el momento no hay muchas. De esas cerca de 600 películas que hablé aquí, que cité anteriormente, cuyos argumentos traten de alguna forma del tema taurino, lamentablemente los guionistas no se han esforzado mucho en desarrollar tramas originales y variadas, ni para distanciarse de los senderos más trillados. Así tenemos en el guión tradicional el torero pobre, que ve en los ruedos la posibilidad de resolver su vida y satisfacer las apremiantes necesidades de sus seres queridos. O sea, el chico surgido de la más pobre, profunda pobreza, y si es huérfano, mucho mejor, que decide lanzarse a la aventura de ser torero. Por lo tanto, no les cabía en la cabeza dedicar un argumento a una mujer en el mundo del toro más que como en un plano romántico. La dulce chica del pueblo, que simboliza el amor puro, la hija de un rico ganadero, que da pie a un conflicto de distintos estratos sociales, o en el peor de los casos, una artista
en cuyo caso se dedicaría a distraer, cuando no a enviciar al joven y noble torero. Ellas representarían las mieles del éxito y el premio para el derroche de tanto valor, sufrimiento, sacrificio y tenacidad. Eso ha sido la trama de la mayoría de las novelas populares de la época, y si se podía añadir una cara y la voz de una famosa cantante o tonadillera, más atractivo resultaría el producto final para el público. Los ejemplos son lo que hemos visto estos días: Sangre y Arena, Corito de la Cruz, El Niño de las Moncas.